37 a pleno del Comité Central consideró muy positiva y saluda, valora y agradece la acción realizada por las trabajadoras y los trabajadores del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que el jueves de la semana pasada, el día 9 precisamente, cuando se instalaba el 37 pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, estaba en el Tribunal Supremo de Justicia expresando su adhesión a la acción de nulidad interpuesta por el Partido Comunista de Venezuela, el artículo 25 de la Ley de Partidos Políticos, reuniones públicas y manifestaciones. Esa es una acción de los trabajadores y las trabajadoras que nosotros valoramos altamente, porque el Partido Comunista en esencia es eso, instrumento de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y del campo para avanzar en la acumulación de fuerza, obreros, campesina, popular, revolucionaria, que le permita a la clase obrera, con el conjunto de clases y capas explotadas de la sociedad capitalista, proponerse la profundización de los procesos de cambio y proponerse la toma del poder para que esos procesos de cambio de verdad puedan acelerarse y profundizarse en la dirección y con el perfil de clasista que demanda el tiempo actual, la época actual de agudización de lucha de los pueblos contra el imperialismo y también de agudización de la confrontación de los trabajadores frente a los patronos, frente al capital. Entonces, valoramos altamente esta acción del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que se pronunció solidariamente con el Partido Comunista de Venezuela y que introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia una acción, una iniciativa. Más bien, pues fue un hecho de solidaridad, una iniciativa de adhesión a la acción del Partido Comunista de Venezuela. Tenemos información por sectores juveniles, de mujeres, campesinos, de comunidades, profesionales y técnicos, que también están organizando iniciativas en esa dirección. Sin embargo, como eso son iniciativas y acciones coordinadas por el movimiento popular, por el movimiento de masas, no tenemos nosotros las fechas exactas, sino que ellos en su oportunidad las anunciarán. Todo eso, repetimos, las acciones del movimiento obrero y campesino, del movimiento popular, solidarias con el Partido Comunista, las valoramos altamente, porque el Partido Comunista es fundamentalmente eso, un instrumento al servicio del pueblo trabajador, de sus luchas, de sus conquistas, de su resistencia frente al capital.